para quien no conocen este juego, puede parecer una leyenda, algo mágico. Sin embargo, es la realidad. A este juego, paleta española, estamos en el trinquete de Montevideo Wander. A este juego, decíamos, de paleta española, estos dos jugadores uruguayos fueron 5 veces campeones del mundo. César Bernal y Néstor Iroldi, que es el que le pega ahora con la izquierda y ahora con la izquierda también. Responde Bernal, responde con la derecha Iroldi, nos vamos acercando al frontón. Allí estamos, con los campeones del mundo 5 veces, reiteramos. Parece una leyenda, parece mágico todo esto, pero es la realidad. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo andas? Bien. Bien. Bueno. Campeón, campeones. Recuerdo que pusimos historia de campeones, ¿no? Y es una historia de campeones. Contigo también. Contigo. Sí, bueno, nosotros colaboramos con el gusto de siempre y lo hacemos con el corazón. Sí, vamos a contarle a la gente, estos 5 campeonatos del mundo que tienen los uruguayos en paleta española, en esta herramienta. Pero César y Néstor, el perro y el negro, vamos a contarle cómo se inició, cómo se formó, cómo nació esta pareja de... El perro, Bernal y el negro Iroldi. En Europa los franceses nos decían el perro y el gato. Dice César, ¿cómo se inicia la pareja en Europa? Aparece alguien y... Un campeonato mundial en Pamplona que se jugó. Uh-huh. En la entrega de premios, lamentablemente no hubo medalla para Uruguay. Pero estaba vigente 2 delegados que luchaban mucho por la pelota. Bridón de Bernaza, y me dijeron a mí que para salir campeón del mundo tenía que cambiar de compañero y tenía que jugar a paleta española con este fenómeno que se llama Iroldi. ¿Mira? Entonces él había jugado ya en los campeonatos, quiere decir que no tenía ninguna clase de problema para agarrar la herramienta. Y era el único jugador que había, porque el otro era Recouso, Ariel Recouso, que fue compañero mío en Pamplona. Y yo a él le había visto un montón de condiciones. Lo fundamental era que era guapo, perdido. Entonces empezamos a jugar. Empezamos a practicar, y ese mismo año se inauguraba el cilindro municipal. Hace 44 años que estamos hablando, ¿verdad? 1962. 62 él había venido al Mundial. ¿Eh? Él había venido al Mundial de Pamplona. Ah. Ahí se hace, viste, unas prácticas, una cosa, porque venía un campeonato extra que se jugaba acá en el 64. Y era muy importante. Y ahí fue el resurgimiento de la pareja. Porque del 64 empezamos a jugar juntos. Que jugamos la final contra quienes eran campeones del mundo, que eran Setter y Laval, los argentinos, y le ganamos en esta cancha 40-39. Ese campeonato se jugó acá en Montevideo. Acá en Montevideo. Y hay una anécdota preciosa de ese partido. ¿Cómo no? A ver. Fíjate que 39 iguales, César partido me dejó... 40. Sí, 40, me deja una... Sí, porque a ahí 40 se... a morir. A morir. Ahí se terminó ahí el no campeonato hay del mundo. 39 iguales, César me deja una pelota, yo le pego carambola y lo había pasado al porteño. Entonces yo tiré la paleta al suelo y me vine a abrazar con César. Toda la ovación del público, todo. Y el porteño la corrió, la pelota hizo un efecto raro en el yard y quedó picando y la echó. Y yo no encontraba la paleta. Y por suerte este la agarró, la hizo desaparecer y le ganamos. 40-39, ¿sabes lo que es? Sin la paleta en la mano y sin revólver, me agarraron. Primer campeonato jugando de compañero. Internacional. Sí. Que venían todos los países que eran los mejores. 62. 62 jugó él en Pamplona, eso fue el 64. ¿Qué países vinieron acá en el 64? El 64 vino México, Chile, España, Francia. Argentina y el otro Italia, que Italia era una revelación, y Estados Unidos también. Estados Unidos.
Estados Unidos venían que eran vascos, ¿comprendés? Claro. Y los italianos también, que todo el mundo pensó que Italia no pasaba nada, porque, viste, italianos jugaban más bien a sexta punta, que era jalalay y profesional y eso. Y después nos encontramos con la sorpresa, que eran unos tipos que jugaban, pero eran vascos también, viste. 1974, entonces, se desarrolla en Uruguay el primer campeonato en que la pareja, el binomio extraordinario de Bernal y Roldi, logran el primer título mundial aquí en Uruguay. Mundial extra. Mundial extra aquí en Uruguay. Sigue la historia. Y en el año 66 tenemos el campeonato mundial del mundo en general. El oficial. El oficial, porque la pelota, hay mucha gente que de repente no sabe. La pelota está enrabada en 10 especialidades diferentes. Esta es una de ellas, la paleta argentina, que se juega con balín, con la pelota negrita, es otra especialidad. Después la mano, cancha abierta, la mano en cancha cerrada, sexta punta, pala corta. Entonces, la delegación de Francia vino un sacerdote que jugaba en cancha abierta a mano. Se ataba la sotana y jugaba. Y jugaba bien. Y jugaba bien. No era que jugara nomás, jugaba muy bien. Aparte, hacíamos el debut internacional con él en los campeonatos del mundo. Y para mí, jugar con él de compañero ya en el 64, en el 66 ya demostró lo que era un gato. Entonces, para mí resultó que era justo el compañero que yo necesitaba, porque yo era un perro en el sentido que no me llevaba bien con los compañeros dentro de la cancha. Afuera de la cancha, sí. De repente le faltaba el respeto adentro de la cancha, afuera de la cancha le pedía perdón. Pero con él jugaba con una tranquilidad enorme, porque la pelota venía ligerísima y él era un gato, se la echaba como bala. Así que fuimos de ahí, del 66, que salimos campeones del mundo. Nos fuimos a jugar los Juegos Rioplatenses en el 68, que se jugaban aquellos Juegos Rioplatenses que organizaba Educación Física. El Ministerio de Cultura. Viajaban todos los deportes. Viajaban todos los deportes. Y nosotros a los argentinos le ganamos acá y allá. Y los argentinos no podían creer, con tantos jugadores buenos que tienen en ellos, no podían creer que nosotros dos les pudiéramos ganar. Acá y allá. Era mojarle la oreja. Y después fuimos a jugar el campeonato del mundo en San Sebastián en el 70. César Bernal, fundamentalmente potencia, fuerza y una resistencia a prueba de todo. A prueba de balas. Sí, sí, a prueba de todo. Sí. Nunca estabas cansado, nunca te vi cansado. Yo transmití los partidos y en la transmisión de los partidos, no, a vos tampoco te vi cansado, nunca vi agotamiento, nada de eso. Lesiones. Ahora vamos a hablar de una lesión que fue ya cuando Uruguay, es decir, Bernal y Roldi eran ya dos veces campeones del mundo. Sí. Porque el pelotazo que recibiste, contanos qué año fue y dónde fue. Es decir, Néstor ya hizo una referencia, en Estados Unidos. Sí, el de Estados Unidos cuando te pegó en Ricardo. A Bel Air. En Bel Air, en Estados Unidos. En Estados Unidos, Bel Air es lo mismo que... Que Beverly Hills. Uh-huh. Una parte muy, muy importante de Estados Unidos. Un americano que vino a mirar cómo se jugaba la pelota. No había invitado a un campeonato internacional en la casa. Iban los mejores cuatro. De Uruguay fueron siete porque se jugaba Yare también. Los mejores uruguayos, los mejores argentinos, los mejores mexicanos y un internacional de ellos, porque este hombre, el americano, jugaba por Estados Unidos y aparte tenía al novio de la hija que jugaba en Brasil. Entonces, en el Club Paulistano de San Pablo, es donde están jugando todos los jugadores
que intervienen en los campeonatos del mundo juegan ahí, practican en ese club. Y me dieron un pelotazo en la cabeza. ¿En la oreja? Acá en la oreja, que me hizo bisócero, fractura de tipo de membrana. Él la vio y se esquivó. Yo me tiré al suelo. Se tiró al suelo. Y a Setter, el compañero argentino, la pelota le pasó por arriba y me pegó a mí. Bueno, me tiraron, me volví a levantar, me volví a caer. ¿Te desmayó? Sí. Y en décima de segundo apareció una ambulancia que apareció en un apartamento. Enseguida me internaron en el mejor sanatorio de Los Ángeles. Y estuvo una doctora con un soplete de agua 2 horas para sacarme la hematoma. El coágulo que se le había hecho ya. Para hematoma, para ver qué tenía dentro del oído. Y después de tanto y ya se abrió un poquito la herida y ella con un bisturí me sacó un pedazo de sangre que estaba pegada en la sien. Entonces me dijo, tenés que ir a que te vea el médico a ver lo que es eso. Bueno, fui y me recomendaron si yo tenía sociedad en Montevideo, le dije que sí, y me agarró uno de los mejores especialistas del oído y me curé, aunque te parezca mentira, con el secador de las mujeres. No es el caliente ni frío, el término medio. El templado. A una altura de acá, 2 veces por día y aparte tomaba la pastilla Benesol. Benesol B12. Pues podía haber quedado sordo si no hacía todo eso. Yo no tuve ninguna clase de miedo en volver a jugar a la partida. No, no puede decir. No, la prueba. Voy a parar un poco. No, la prueba está que vino el Mundial acá y en Euskal Herria, una pelota que le pego yo por derecha así, la agarra el francés Salaberry. César estaba así, parado, le pegó acá y le rajó toda la cabeza, así. Era el partido debut del Campeonato Mundial del 74. ¿Sabes lo que fue? Ahí ya. Y después hubo un cambio. Después él quiso jugar con Que no quedamos muy contentos nosotros. No, que realmente no. Quedamos muy preocupados porque vimos que... No, después no quiso jugar más. Empezó a jugar con casco. La situación era muy complicada. Y de allí que comenzás, en el 74, ahí, comenzás a jugar con casco. Sí. Yo no quería jugar con casco. Nunca había jugado con casco. Nadie había jugado con casco. No se jugaba con casco. Pero a raíz de los 2 pelotazos que me habían dado. Porque te podían interesar seriamente sí. La cabeza. Yo me hice ver enseguida por un doctor que jugaba en el Club Euskal Herria, en la calle que me examinara el cerebro a ver cómo estaba. Me dijo que estaba perfecto. Y cuando me vio el doctor en el clínica que me llevó el médico de la Federación de Pelota a revisarme la cabeza, me dice, tenés una mancha negra acá. ¿Qué es esto? Y digo, puede ser otro pelotazo que me dieron en Los Ángeles. Le dije. Me dice el médico, qué cabeza dura que tenés.
¿Qué pasó en Los Ángeles después? Y después yo terminé jugando individual, que jugué con Ulle, le había ganado, él le había ganado a Setter y a Vizócero. Una carrera de triunfos y de triunfos y de triunfos. Sí. Ahí fue uno de los campeonatos más importantes. Todo mundo gostou, visita aqui para a Califórnia e espero que podemos fazer outra vez um outro campeonato. E se tem alguém que quer dar alguma palavra antes de... Bueno, no, quiere empezar a ver nosotros. Bueno, yo lo sigo después, cada vez. El nombre de Uruguay y la amistad que tengo con el amigo Falkenburg a través de algunos años allá en Punta del Este, quiero agradecer la amabilidad que ha tenido en invitarnos a todos nosotros, especialmente a la Embajada de Uruguay. Ha sido un día muy feliz, un campeonato muy lindo, muy interesante, y en fin, quiero agradecer a las damas la atención que han tenido, tanto la señora como la hija y las demás damas con nosotros, y que los esperamos en el Uruguay ahora con motivo del campeonato y esperamos retribuir en parte todas estas atenciones que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno. La cabeza. Responde Lodi de aire, izquierda de canal, abajo, derecha, la tiene. Lodi tira con un tanto. 1-1, gracias. Campeón del mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Campeón del mundo, ¿eh? Gracias. Gracias. Estás igual que siempre. ¿Sí? Estás igual que en el año 64. Bueno. No, está. Igual. Gracias. Y gracias a la gente. La gente le dice gracias. Gracias a vos. El deporte uruguayo le dice gracias. Todos nosotros le dimos gracias. Muchísimas gracias. Para alguna vez aparezca por ahí una pareja como ustedes, de amigos, de deportistas y de campeones del mundo, como Bernal e Hiroti, el perro y el negro. ¿Está? Arriba. Dios quiera. Dios quiera. Gracias. El Uruguay les agradece. Gracias.